Hola, mi nombre es Marlon Mora y el día de hoy les presento Palabra de Mujer, un programa por y para las mujeres. El, el día de hoy tenemos un tema potentísimo y ese tema es las mujeres y, y los cautiverios del no. Para eso invitamos a dos mujeres especialistas en diferentes ámbitos y para ello eh, procedo a presentárselas. Una de ellas es Marisa Victoria. Marisa Victoria es eh, estudiante de nuestra Universidad de Costa Rica y activista en diferentes movimientos. Los dos más potentes que podría destacar son el beso diverso y la marcha de las putas. Bienvenida, Marisa. Muchas, Muchas gracias por gracias. estar con nosotros. También tenemos a Paula Rojas. Paula Rojas es comunicadora y tiene un posgrado o una especialidad más bien que viene a contrapelo de lo que hoy vamos a ver y tiene que ver con la psicología empresarial. Sin más, a la luz de esto, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de potencia, las mujeres, de las mujeres el amor y los cautiverios del no. A ver. Les cuesta a las mujeres decir que no. Claro. Claro que sí nos cuesta, porque por una situación más programada culturalmente, estamos, eh, estamos ya más eh, educadas, para decir que no, por decirlo de alguna manera. ¿verdad? Desde que nacemos en esta sociedad y en esta cultura, por el país en donde estamos, ya la educación y el entorno en el que nos tenemos que desarrollar nos, nos pone en segundo plano. Eh, a la mujer en este caso se le ha enseñado, por ejemplo, a servir y cuando se nos enseña a servir es muy difícil ponernos en primer plano porque los demás están antes que nosotros. Les voy a poner un ejemplo de eso. Decía eh, una de mis tías que en la casa a ella siempre le tocaban los accesorios del pollo y a los varones les tocaban eh, las partes más robustas en este caso. La pechuga. La pechuga. Entonces, eh, ciertamente. Nos enfrentamos eh, en una situación en que las mujeres podríamos decir que están en vulnerabilidad. Uh -huh. Pero ¿cómo vemos eso desde el otro lado, desde el activismo? Bueno, eh, yo me considero una mujer activista feminista, porque me parece que, que el feminismo es una corriente política que da respuesta a lo que mencionaba Paula ahora, que es que las mujeres estamos socializadas y... Estamos inmersas en una cultura y en sociedades que son profundamente patriarcales, que tienen rasgos machistas en todos los niveles y contra los cuales tenemos que dar respuesta, ¿verdad? Son precisamente esos rasgos, como decía ella, los que nos ponen como género, eh, yo lo ampliaría más, digamos, eh, como género, no solo como mujeres, sino con todo lo identificado con lo femenino, eh, nos pone en un ámbito de subordinación, ¿verdad? Entonces, eh, como decía ella, si tenemos que servir, si estamos socializadas para, para digamos, eh, tender puentes y tender como las condiciones para que otros tomen las decisiones, para que otros se realicen. Los hijos, los esposos, los hermanos, los sobrinos que coman el pollo, la parte más grande, entonces nos cuesta mucho decir que no. Y desde el feminismo eh, tratamos de que las mujeres se empoderen, de que las mujeres se organicen y de que empecemos a ponernos como seres humanos que somos en el plano en el que nos queramos poner, en el primer plano muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa con la memoria social de esos hombres? ¿Qué pasa cuando, cuando se encuentran con una mujer empoderada? ¿Qué, qué dice que no? <laughs> Un circuito. Claro, les, les cuesta muchísimo entender, digamos, por qué una mujer se pone en primer plano, como decías vos, porque una mujer pone sus prioridades antes que la de, la de su marido, digamos, las de sus hijos, ¿no? Porque la maternidad de pronto se convierte como en algo muy bonito, pero no el centro de la vida de una mujer, ¿verdad? Que, que ha buscado la realización en muchísimas otras cosas. Yo me he encontrado que hay muchos hombres que, que encuentran una sociedad más, más amena, digamos, más par, que encuentran mujeres que no son sirvientas, sino que son compañeras. He encontrado también otros que, que los confunden muchísimo la situación y que no son capaces de, pues, como de aceptar el, el nuevo rumbo que está tomando el mundo y que vamos a ir tomando cada vez más mujeres. ¿Existe un antecedente generacional para que eso sea así? Sí. Sí, para hacerte como una división, ¿verdad? E ir entrando un poquito en ese tema, eh, las personas en los últimos 100 años nos, nos han estudiado, ¿verdad? Hombres y mujeres a nivel generacional. Y entonces eh, nos han dividido, por decirlo así, la gente que nació en la, en la época de las guerras... Eh, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿verdad? o que vivieron esa parte, somos los que llamamos baby boomers, la gente que hoy día tiene más de 45, 50, 60 años. Uh -huh. eh, otro gran grupo de personas que vivimos y nacimos en, después de los 60, entre los 70 y Antitos hasta los 80, se nos llamó la, la gente de la generación X y la gente que uh, nace después del 85, 84, que por eso te pregunté ahora la edad, ¿verdad? Son las personas que llamamos generación Y. Okay. Ah, hay una nueva generación que es la Millennials que se está empezando a estudiar, que son las personas que nacen a partir del año 2000. ¿verdad? Pero ahorita las grandes, por ejemplo, eh, sociedades y a donde están todo lo que es eh, las, las fuerzas laborales, por ejemplo, en el ámbito laboral, somos personas ya de 18 años en adelante, o sea que hay muchas personas de las tres generaciones trabajando juntas o conviviendo. Uh -huh. En la parte generacional, bueno, en muchas familias, que creo que en todas, tenemos a la abuelita, a la mamá, ¿verdad? a la hija y a la bisnieta o a la nieta, etcétera, ¿verdad? todas vamos adoptando por un, un patrón de conducta lo que hace el anterior. Entonces, todavía nuestra sociedad no es una sociedad que ha despertado los temas eh, de inclusión en la mujer. Y eso, cuando yo te dije tan firmemente que si le costaba a la mujer decir que no, eh, lo digo por experiencia. Pero es más un despertar de entender en qué generación vivo hoy, en qué mundo vivo hoy, en qué año estoy hoy. Claro, porque ese, ese boomerang nos pega en la cabeza y, uh, aunque seamos de la generación X, que podría ser mi caso, no estoy seguro, de repente estoy más <laughs> para allá, eh, me hace muchísimo ruido que la pechuga sea para el varón. ¿Verdad? Sí, sí, porque no estás educado así o porque estás en un entorno diferente, sí. ¿verdad? Pero bueno, mi caso particular, a mí me criaron mis abuelitos, ¿ok? Entonces mi abuelita siempre, además de que es una persona muy empora, hizo muchas cosas en su vida diferentes a mujeres de, de, su, de su generación, uh -huh. pero no puede quitarse la generación de ella, del ADN, ¿verdad? Entonces cuando, por ejemplo, le dije que iba a estudiar comunicación, en la parte de periodismo, etcétera, me decía, no, mamita, pero usted no va a estar en la casa a las seis o a las cinco para darle el café al esposo no estudia eso me preocupa verdad y eso hace ya eh, hace un circuito en, en, en verdad uno está en la universidad y dice, bueno día, y qué voy a hacer sigo estudiando no sigo estudiando qué dicen mis compañeros que me voy a ganar la vida o no y qué dice mi familia lo que dice nuestro entorno más cercano es sumamente potente verdad para 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 tomar nuestras decisiones en mi generación pero no así tu generación, porque lo que dice el entorno tuyo más cercano, perdón, más cercano es distinto. Y lo que te dicen tus abuelos y tus papás es como el semáforo en amarillo, ¿verdad? Es como uh -huh. un warning. Es como no, muy un, a pesar de eso, ¿te encontraste esos ejemplos en clase Por con supuesto, tus por supuesto. Yo me sorprendí mucho cuando entré a la universidad y llevé un curso con un profesor que, que daba más tiempo para entregar los trabajos y los exámenes a las mujeres. A los hombres, porque decía, es que, es que les cuesta, es que tienen. Y yo pensaba, o sea, estamos en el siglo 21 ¿cómo este señor puede estar dando clases en la universidad y cómo es que mis compañeros están alegres de eso? ¿No recibía ¿verdad? retroalimentación de vuelta el profesor? Claro, recibía muchísima. Y lo que a mí más me sorprendía es que la retroalimentación era tanto positiva por su conducta como negativa. Habíamos un grupo de compañeras que decíamos, no, Ay, yo no vine a la universidad para que para que alguien me trate con condescendencia por mi género. Qué ganas de quemarlo. Y también recibía él mucha retroalimentación positiva de compañeras que decían Ay sí, es mejor, de todas maneras. Bueno, era un curso X con muy poca calidad, entonces. Eh, se alegraban digamos de tener esas concesiones verdad uh -huh. y yo creo que es, es difícil también romper con, con todos esos esquemas con todos esos mandatos y empezar a decir algunas cosas no y por ejemplo para nosotras decirnos muchas cosas que sí no es una decisión eh, fácil nadar contra la corriente no es una decisión digamos que no traiga consecuencias decir que no para muchas mujeres tiene muchas consecuencias verdad se que aprende. las asumimos se aprende. se aprende muchísimo y se recibe mucha violencia y a partir de la, de la violencia y de cómo uno se sorprende de que la sociedad te, te devuelva, digamos, tantas experiencias negativas, aprendes muchísimo y además te fortaleces más en, en el feminismo, en tu empoderamiento. ¿Violencia? ¿Qué tipo de violencia? Un ejemplo. Eh, digamos, yo creo que la violencia y la explosión de la violencia machista en. en los países más digamos desarrollados del mundo y también en los menos desarrollados y en un país en vías de desarrollo como le llaman al nuestro eh, es la evidencia de que hay mujeres que están rompiendo esquemas de que hay mujeres que no llegan a las 5 para tenerle la comida y el café listo al marido y eso eh, para muchas personas para muchos hombres eh, que no digamos que fueron socializados también para que nunca les digan que no genera digamos, decisiones que son pésimas y que terminan siendo violentas para las mujeres que, que están a sus lados, ¿verdad? Y que están a sus alrededores. Eh, terminan en golpes, terminan en discriminación, terminan en que te digan que estás loca, o que sos la amargada, o que sos la puta, o que sos la, etcétera, ¿verdad? La monja. En cualquier, eh, digamos, cautiverio, como vos las llamabas, terminamos siendo encasilladas por, por ponernos de primera. ¿verdad? si estudias mucho y tenés mucho éxito profesionalmente y no atendes a tus hijos, entonces sos una mala madre. Va vamos a hacer una pausa y sobre todo en este momento recordar que estamos hablando de las mujeres, el amor y los cautiverios del no, y quiero recordar a una mujer importante de la Universidad de Costa Rica y esa es Ana Lucía Villarreal, que casualmente fue la que provocó que yo hablara hoy de los cautiverios. <laughs>